Estábamos jugando y en eso llegó el Caber en su bicicleta. Que la palabra bicicleta es una palabra muy grande para describir la mierda de bicicleta que tenía. Era horrenda, mis hermanos. ¿Qué color era? Color tétanos. Sí, o sea, está toxicada esa madre. El manubrio sin plásticos. Este güey se bajaba siempre con las manos naranjas, güey. Vas manejando comiendo chetos, hijo de tu pinche madre. No tenía pedales, hazme el favor. No tenía pedales, tenía los puros tubitos. Yo hasta le pregunté, ¿cómo chingada le rompiste los pedales, güey? Me dijo, no, así me la regalaron. Dije, esta es la nueva, no mames. Horrible la pinche bici. Llegó el cadáver en su bici mierda, así le decíamos. Y ya éramos seis. Podíamos jugar una reta ahí, 3 contra 3. Y apenas estaba viendo quién con quién. Y llegó René, otro amiguito, ¿no? Y todos, ¡ah! No nos caía tan mal, sino que nos cagó y ahora ya no podíamos jugar la reta. Y sí nos caía medio mal, porque René era el fresa. No era fresa, era menos jodido que todos nosotros, sí. Sus dos papás trabajaban, los dos maestros, los dos tenían carro. Entonces, para nosotros, este güey era millonario. Y nos juntábamos con él porque tenía Nintendo. Y llegó René esa tarde, ese sábado al mediodía, en una bicicleta hermosa, mis hermanos. Cierro los ojos y todavía la puedo ver. Era roja con azul, adentro de la llanta como un tapón blanco, así grande. Tenía freno de mano y una palanquita que decían que era de velocidades. Y llegó René y nosotros vimos una moto futurista, güey, ¿no? Entonces, ¡oh, no mames! ¿Qué pedo con eso? Y René humilde dijo, no, pues me la acaban de regalar de cumpleaños, ¿no? ¿Se quieren subir? Pues a huevo, todos nos subimos y fascinados todos. ¡Hombre, esta madre se maneja sola y la chingada! Todos nos subimos a esa bici, todos excepto el Caber. Caber no se quiso subir. Y muchos de ustedes ya entendieron lo que yo no entendí de niño. Caber se sintió como amenazado. Se sintió menos por una bici tan bonita y su chingadera de bicicleta. Y Caber se defendió como se defiende un hombre cuando no tiene nada. Y dijo, no me puedo subir esa bici porque es de putos. Y yo me acababa de bajar, güey. Yo, neta, no podías decir hace 5 minutos. ¿Qué tal que mi papá me ve arriba de esta bici? ¡Ya sabía, hijo de tu pinche madre! Y como Caber era nuestro alfa, todos, ¡sí! Che bici, puto. Yo me subí como burla, nada más. Y René contestó con la seguridad que tiene un niño que tiene a sus dos papás y que no sabe cómo es el mundo real. Y le contestó con muchos huevos al Caber. Dijo, ya quisiera, está mucho mejor que tu pendejada de bicicleta. Y todos, ¡wow! Yo sí jale a René, ¡cállese el hocico! Me lo van a dormir con el huesito abajo de los dedos. Y yo pensé que el Caber le iba a poner unos putazos y fin de la historia. Cuando René le dijo, te juego en las carreras. Yo pensé que el Caber le iba a pegar, tal vez le iba a robar la bici, ¿no? Y el Caber bien seguro dijo, va, te juego en las carreras, nada más para que veas que me la pelas tú y tu bici de puto. De mis mejores recuerdos de la infancia, mis hermanos. Me acuerdo que nos emocionamos tanto con la idea de las reglas, de dónde a dónde. A mí me tocó estar en la línea de meta, la línea de llegada, junto con otro niño, y teníamos que estar bien atentos de quién cruzaba primero. Fue un momento, me acuerdo, esa emoción, esa adrenalina de, ay, pinche Caber, se me hace que te van a ganar, güey. Y está René en su bicicleta del futuro y Caber en su bici mierda. En sus marcas, listos. ¡Fuera! Y arranca René sentado en su bicicleta de freno de mano y con un chingo de velocidades. 3. Y Caber, desde que empezó la carrera, ya iba parado en los pedales. Bueno, en los tubitos, ¿no? Desde que arrancó la carrera, iba parado y la bici se zangoloteaba por todos lados. Yo decía, se va a desbaratar esa madre, güey. Pinche Caber va a acabar la carrera corriendo con un manubrio nada más. La zangoloteaba por todos lados. Pero empezó a ganar ventaja. Y René también se enderezó en los pedales para apretar la velocidad. Cuenta la leyenda que cambió en la palanquita, no me consta. Y venían parejeando. A casi media carrera venían muy, muy parejitos. Y me acuerdo tanto que yo estaba esperando a los dineros hacia mí. Y el Caber estaba viendo hacia mí. Y volteaba a ver a René y seguía viendo hacia mí. Y de repente gritó. Nunca se me va a olvidar. Saltó un grito. ¡No! Y yo, ¡ay, güey! Yo sí me hice para atrás y me puse bien atento. Y el Caber cruzó primero. Y fue un momento glorioso, mis hermanos. Era el triunfo del pobre sobre el rico. Era
Era la revolución, era Emiliano Zapata en una bicicleta este cabrón. Y nosotros, ¡a huevo, pinche Caber! Pero nos duró muy poquito la alegría porque Caber se estrelló salvajemente con la cerca que delimitaba las canchas. Era una reja metálica con una base de cemento. La llanta delantera pegó en la base de cemento, la inercia hizo su trabajo y Caber salió disparado hacia adelante y pegó horrible de cara con la reja, de frente en el piso. ¡Tuc! Sonó. Y todos, ¡no mames, se mató! Y yo era el que estaba más cerca y yo no quería ir a verlo, güey. Dime culo, pero no quería ver un cadáver a los 9 años. Mal pedo de mi parte, pero sí llegué con el pie, güey, ¿no? ¿Estás bien, güey? No acuerdo tanto, el Caber voltea, levanta la cabeza con el ojo medio cerrado, trae abierto aquí el labio y un pinche chipotote aquí en la frente. Un pinche chipotote, te lo juro que parecía que iba a nacer otro Caber aquí de su cabeza, güey. Y el vato así todo, voltea y me dice, ¿gané? Dije, wow, ¿cómo no admirar a este cabrón? Le valió madre los golpes, no preguntó, ¿estoy vivo? ¿No? Gané. Y ahí se vuelve una película de esas de drama, de la guerra, ¿no? Yo estoy cargando un Caber ensangrentado. Yo, sí, Caber, ganaste. Todos ganamos, ¿no? Y helicópteros atrás de nosotros. Y el Caber se levanta y se sacude la mierda de los pantalones. Y voltea con René. ¡Ya ves! ¡Me la pelas tú y tu pinche bici de puto! ¡Wow! Lo más alfa que he visto, mis hermanos. Y estaba, me quedé platicando con él. Salimos caminando, él abajo de la bici, ¿no? Venía ahí rengueando un poquito. Y le digo, güey, qué putazo te metiste. Ay, vato, sí. ¿Por qué no frenaste, güey? Y la respuesta del Caber me deja frío. Y el Caber me dice, no, es que mi bici no tiene frenos. Espero que les haya encantado esta animación. De verdad que me esforcé muchísimo para que les gustara, ya que sin duda es una de mis anécdotas favoritas de Franco Escamilla. Es por ello que tardé un poco en subirla, ya que siendo un show tan especial, no solamente para Franco y su familia, sino también para nosotros, aquellos que también lloramos y reímos con este especial, quise tomarme el tiempo para hacer el mejor de los diseños de cada uno de los personajes, así como escenarios y objetos. Por lo que espero que les haya encantado a cada uno de ustedes, así como también a Franco. Y si fue así, les agradecería si bombardean este video con muchísimos likes. Recuerden que si son nuevos en este canal, son completamente bienvenidos. Solamente denle click a este botoncito que estará apareciendo en la pantalla. Y no olviden checar el Batacomics recomendado. Los Batacomics son historias y aventuras de mi vida, casi siempre con un poco de mala suerte, pero que estoy seguro que les van a encantar. Y recuerden que los enlaces a mis redes sociales están aquí abajo en mis pantalones. Yo soy Alex Bataco y les mando un enorme, enorme abrazo. Bye.